Vigorría Paisa, mucha suerte también para ellos, chicos, ánimo. Tenemos un ciclista cántabro, su primer año en la categoría sub-23, procedente del equipo Isidoro San Justo. Clasificación general de la Vuelta a Midasoa. Serrano Fijaro, desde Torre Don Jimeno, ha conseguido este año victoria de la subida a Gorla. Atención también desde Guatemala, victoria en Vigo en la Copa de España. Se anotó la segunda etapa de la Vuelta a Navarra. Primero en la clasificación general de la Vuelta a Zamora. Venga, pues uno de los puntales seguro del equipo, de Aluminio Cortizo también, el equipo padronés. Y vamos a presentar también a la formación también del equipo Las Aluriñas, que los tenemos por aquí ya preparados para presentar a esta formación que los tenemos aquí ya listos para realizar ese... Y el siguiente equipo vamos a viajar hasta Navarra, los tenemos por aquí. ¿Qué tal, chicos? El equipo Finisher, ¿todo bien? Buen bloque, también que vienen a por todas, a conseguir también la victoria también de la Vuelta Charra. Vamos a presentar también, fijaros, tiene 19 años, de Pamplona, su primer año en categoría sub-23, ya fuera campeón de España Junior en Valladolid, en Zaratán concretamente. El aplauso para Ibai Azanza. Levantamos, Ibai, el brazo. Ahí está Ibai. Gracias. Bueno, vaya temporada para ti, sensacional. Sí, bueno, ha sido una temporada muy buena para mí, tanto para mí como para el equipo, y venimos a acabarla estas dos últimas semanas con todo lo mejor que podamos. Seguro que sí, mucha suerte, ánimo, que vaya bien para el doble campeón de España, que lo vimos allí en la Comunidad de Madrid este año, ganando el viernes y ganando el sábado ahí en Fuga. Pues viajamos al mejor equipo, atención, porque tenemos aquí con nosotros al mejor equipo. En la pasada edición tenemos a Aymar Menango de Navarra, su segundo año también para disputar también este año la Vuelta a la Itzulia. Atención, el riojano viene de... Perfecto, pues desde Navarra, del equipo Tuenca con Clima Osex, viajamos hasta Zamora, otro equipo castellano-leonés, dirigido por Iván Rodríguez, también que el año que viene saldrá equipo junior, una buena noticia. Atención, salmantino, su primer año, el año pasado en el equipo global ya junior, debemos participar en la Vuelta a Ávila, es Juan María Cuella. Levantamos el brazo para que te conozca el público de Salamanca, ciclista catalán, también su primer año, también el vuestro, este año vencer de Memoria Valenciana, victoria Medina de Pomar. Tomando ya la salida de ese kilómetro cero donde...